educación federal ya salió a dar algunas fechas, hizo algunos pronunciamientos muy tardados, por cierto, teníamos mucha incertidumbre, pero finalmente deja todavía algunas situaciones pendientes. Está, por ejemplo, la educación a distancia, que prácticamente el día 5 o 6 de junio termina, y bueno, no hay posibilidad de que los maestros reciban esas carpetas de experiencias porque no tenemos contacto con los alumnos, en algunos casos ni comunicación. Entonces, como decía yo anteriormente, es imposible que estas carpetas incidan en